Ay, ay, chicas. Ay, esto hoy vuelve a verse un poco borroso, pero lo siento muchísimo. Mirad, ¿y se ve el mío? No lo sé. Bueno, en fin, que nos hemos puesto a juego. Pero se lo voy a quitar, chicas. Se lo quito, ¿eh? Porque si no, no se mueve. Más que nada ha sido para hacer la gracia, porque me lo estaba poniendo yo y digo, venga, va. Y cómo se deja el pobre, es que todo se deja mi niño. ¡Todo se deja mi niño! Todo. Eso sí, pero no se mueve. Pero ¿sabéis por qué? Ya lo he dicho 5.000 veces, porque como diciendo, me porto bien y así me deja estar con ella. Aparte que sabe cuando vamos a grabar. ¡Es que lo sabe! Bueno, si has dado play aquí por primera vez, mi nombre es Ana. Y esto es que si me buscas por fantasías y colores Ana, te voy a salir más que si me buscas por Ana Home, ¿vale? Pero bueno, cambié el nombre a Ana Home, pero porque me gusta mucho más que el otro. Pero bueno, bien, pero si me buscas por ahí, como que mucho mejor, sale mi página entera, ¿vale? Bueno, dicho esto, como habéis visto en el título, voy rápida porque es que no quiero... Al final sí que voy a meter las fotos de Claudia aquí, porque lo de YouTube lo voy a explicar como muy por encima, porque ¿sabéis qué pasa? Que quiero explayarme más en otro vídeo, estudiarlo más, porque he visto bastantes vídeos, claro, como me pasó eso, pues a raíz de que me pasó eso, pues yo, claro, me he estado interesando y he visto un montón de vídeos por YouTube, y mira que hay vídeos explicando cómo poder monetizar bien tu canal, cómo tener bastantes suscriptores, cómo... Pero vamos. Pero bueno, y hay mucha gente que lo explica, sobre todo grandes suscriptoras o gente que se dedica a esto, ¿no? Yo no sé cómo en otros hay tanto secretismo, no lo entiendo, es que no lo entiendo. Bueno, en fin, que lo primero que sí que os quiero decir es una cosa que es muy importante. Si tú me estás viendo y no estás suscrito, no sé a qué espera, porque esto es totalmente gratis. ¿Qué te piensas? ¿Que te vamos a cobrar? ¡No! Luego más adelante te voy a hablar de otra cosa, de otra cosa. Que yo no la hago y podría hacerla, pero no lo hago. Así que si no estás suscrito, suscríbete. Porque mira, ahora parece que has subido, no sé si, os lo voy a poner en entero. No sé si ha subido, desde que estoy yo dando por saco tanto, ha subido. Y el 56% no está suscrito. Y el 43% sí está suscrito. Pero ya lo he dicho 5.000 veces, que esto no solo me pasa a mí, le pasa a todos los youtubers, a todos. Porque yo soy la primera, lo he de reconocer, que yo me van saliendo, porque yo veo YouTube en la tele, ¿no? Y a mí me van saliendo gente nueva. Claro, y como yo a veces me pongo en modo invitado en YouTube, pues como no tengo mi cuenta, no puedo suscribirme en ese momento, pero sí que luego cojo el móvil y si la chica me ha encantado, pues yo voy y me suscribo. Es que no hay otra. En fin, porque si ese 56% no está suscrito, pero está viendo mis vídeos, porque los está viendo de pe a pa, quiere decir que gusta. Así que no lo sé. En fin, eso. La audiencia, como os expliqué, de España, ha subido también. Subido al 50. Bueno, las estadísticas la verdad que van variando mucho, porque por ejemplo ahora estáis viendo que hoy me ha salido Vietnam, chicas, para que veáis que vamos a todo. Por eso es muy importante también cuando vais a crear un canal saber el contenido que vais a hacer, ¿vale? Porque podéis crear un contenido que solo más o menos interesa a España y otro contenido que interese al resto del mundo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, a mí me va variando mucho. Hubo un momento en que España me veía el 40% y luego había otro por ciento Argentina, Estados Unidos, México, te va variando. Pero bueno, España ganaba la palma, pero bueno, que había muchos más, ¿no? Y hoy, me ha salido Vietnam, o sea, España, México y Vietnam. Y luego, el otro día, y hoy lo he vuelto a poner y me ha salido Estados Unidos. Y luego lo que os decía también que el audio o los subtítulos los van poniendo en inglés, en español, ¿vale? Bueno,
Vale, y lo que yo creo que todo vaya, estáis también, bueno, interesado, no, pero gente que se está dedicando a esto, que tiene un canal pequeño, que ha empezado como yo, empecé hace como 3 años, me parece, y que está costando bastante, y bueno, bastante, yo ya os he dicho 5.000 veces que yo no pensaba llegar ni a los 1.000 ni a los 500, ¿vale? Bueno, pero tuve la mala suerte de que no cobraba, y que no cobraba, y que no cobraba, y que no sé, ya os he explicado todo, que al final fui al banco, a ver si al final el problema era del banco, que el cheque me lo mandaba, para el cheque, la transferencia, porque YouTube al final me decía que consultara con el banco. Bueno, pues el primer, o sea, el pago mínimo ya sabéis que son 70 euros. Si tú no has obtenido 70 euros en el primer mes, ni en el segundo, ni en el tercero, que normalmente es lo que suele pasar, porque para lo que se cobra, tú tardas por lo menos 6 meses en cobrar 70 euros. Pues eso se va acumulando y luego, pues ya cuando tú has llegado al umbral de 70 euros, YouTube te lo ingresa. En mi caso, como no había manera, hasta que lo arreglé por cheque, pues mi primer ingreso fue de 116, aquí lo estaréis viendo, anuncios, chicas, esto es por los anuncios. Y fue más de 70 euros, ¿por qué? Porque no había manera de cobrarlo, no había manera de cobrarlo, y claro, ellos me intentaron hacer el de 70 euros al principio, pero como no, menos mal que eso se va acumulando, o sea que a mí me daba igual, porque digo, bueno, pues contra más tarde en cobrar, más dinero habrá ahí, ¿no? Hasta que pude cobrar ese cheque. Es el que dije que había cobrado el otro día. Y fijaros tú desde cuándo estoy monetizando yo. Fijaros. Pero bueno, yo feliz, contenta y súper motivada. Y el segundo cheque que me tiene que venir es de 159,23, que es un poquito más, pero no os creáis que es de ahora. Es desde que, un meses, desde que cobré este que lo cobré, del de 116, porque lo cobré mucho más tarde de lo que en realidad yo tenía que haberlo cobrado, que lo tenía que haber cobrado por lo menos hace 7, 8 meses o más, pero hasta, es que no podía, ¿no? Hasta que lo arreglé, pues fue cuando me vino. Y ahora, claro, se fue acumulando este, cuando ya superé los 70 euros, también me los quisieron mandar, pero como tampoco había manera, porque yo lo volví a poner por transferencia a ver si lo había arreglado y no. Pues esto, lo que segundo cheque, que a saber cuándo me viene, porque ya lo dije, que si lo ponéis en modo cheque, os tarda mucho más, ¿eh? Os tarda semanas en llegar el cheque, pero bueno, yo prefiero ya esto, porque es que no hay manera, voy a intentar abrirme una cuenta y ya está, a ver qué pasa, porque el chaval del banco es que me lo arregló de todo, de pe a pa, la cartilla estaba bien. El número de cuenta estaba bien, todo lo que había puesto yo en YouTube, de número de cuenta, el IBAC y todo estaba bien, o sea, no sé qué problema hay, pero bueno. Y yo sabía que muchas chicas cobraban por cheque, porque en otros países no puede ser por transferencia, y aquí en España también se podía hacer por cheque, digo, te viene en una carta certificada, eso sí, y ya está, claro, normal. Y ya está, y no me quiero enrollar más. Y ya explicaré más. Y bueno, crear el canal, o sea, tener una cuenta Google, ni más ni menos, y ya está. Y tampoco necesitáis tanto al principio, porque con que pongáis el móvil encima de una tontería, ya va bien. Yo micrófono no he tenido hasta ahora, que tiene que venir Amazon, que quiero probarlo, un micrófono muy pequeñito, porque creo que grito muchísimo, y como me escuchéis por auricular, os vais a morir. Pero es que mi teléfono, el micrófono es una maravilla. Mira, o sea, lo que es la imagen, a veces en modo selfie me juega una mala pasada, pero es una maravilla de móvil, o sea que yo todavía en eso no voy a invertir, vamos, estaría yo loca. Ya os he dicho las cosas que yo invierto. Así que chicas, de esto de YouTube aquí se ha quedado. Yo os quería comentar que muchísimas gracias, muchísimas las que os tragáis los anuncios, porque ahí es de donde viene parte, no, todo el ingreso que nos llega, ¿vale? Y no solo de los últimos vídeos, sino de todos, ¿vale? Por eso ahí se va, por eso es bueno tener los vídeos también anteriores e ir subiendo, porque a ver, lo que normalmente te da más son los últimos vídeos. Pero la gente se nota que cuando te descubre, pues va viendo vídeos anteriores y eso sigue monetizando, ¿no? Por eso, pero que
No sé si os habéis enterado, yo creo que sí. Así que esto es lo que yo, es mi experiencia, ¿vale? Y que aquí estaré mientras yo pueda. Mientras no pueda, pues no. Pero mientras yo pueda, aquí seguimos. Y a ver si pronto celebramos los 3.000, porque nos queda muy, muy, muy poco. Vamos por Claudia. ¡Yeah! Lo de las palomitas. Os dejaré el enlace en la cajita de información. Es una maravilla. Y salen enteras, ¿eh? En fin. Es que no sale ninguna quemada, ¿eh? No como las bolsas del microondas. Bueno, chicas, vamos porque... Ah, lo que se me olvidó deciros de YouTube es que todo esto, claro, si cuando tengáis las 4.000 horas y los 1.000 suscriptores y no tengáis ninguna sanción, ninguna falta activa, porque como tengas 3 faltas activas por alguna infracción que tú hayas hecho, adiós canal y adiós todo. Y menos que te acepten en pan, no sé cómo se llama. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, yo, gracias a Dios, no tengo nunca. Ahora, toques de atención, así. A veces. Toques de atención. Un toque de atención por tal, que esto no afecta a tu canal, pero, y sobre todo, pues. A ver, ya sabéis que yo pago la música de APP, que luego me lo retiran porque se han equivocado. Yo por eso pago la música, para los derechos de autor, no por otra cosa. Normalmente ha sido por la música. Y a veces yo me he fiado de alguna música que yo he bajado. Que no es de Soundmoose, me he fiado y sí me ha puesto, aunque hubiera sido solo un minuto, entonces lo he borrado y se ha quedado. Pero eso es lo que crees. Vamos por Claudia. ¡Ay, qué Claudia! ¡Qué bonita eres! ¡Ay, se me ha olvidado, Claudia, poner el mensaje tan bonito! O sea, coger la captura. Bueno, si de aquí a la edición tengo la captura, la pongo, ¿vale, chicas? Venga. Bueno, tengo aquí apuntado todo en mi super libreta. Pondré la captura de Claudia. Claudia, ya sabéis que... el vídeo del árbol. Creo que voy a poner el vídeo del árbol. Sí, chicas, que lo tengo. Vamos a verlo primero. Así vais a conocer... Sí, todas las nuevas vais a conocer a Claudia, vais a conocer a Encarni, vais a conocer a Prasedes... Vais a conocer a mi hermana Lucía, que siempre ha colaborado. Verónica. Yo misma. Vamos a ponerlo, porque como ya se van acercando las navidades, que ya mismo estamos aquí con las navidades, pues vamos a ponerlo. Así ya sabéis quién es Claudia. Sobre todo lo pongo por eso, para las que estáis entrando nuevas, ¿no? Que iros preparando, que si queréis hacer el vídeo de Navidad extraño conmigo, me lo podéis mandar por Instagram, @fantasycolorartist, y es tirar la bola de árbol. ¡Nano! Ahora se va a poner a jugar con la pelota. ¿Sabéis lo que quiero decir? Y es muy bonito, es un recuerdo. Yo tengo de 2 años ya, lo hemos hecho 2 años. Así que animaros. Y Claudia, cuando me mandó las fotos, me dijo que ella le hacía mucha ilusión, porque ya os dije que a veces también pues tiene dolores, tiene sus cosas, como todas tenemos,
y que le animaba a seguir adelante, le animaba a decorar su casita y que le hacía mucha ilusión, que ella hacía sus fotos para... Dice, me hace una ilusión hacer la foto para las chicas, me dijo, para las chicas. Así que Claudia, muchas gracias. Bueno, sin enrollarme más, vamos por el salón. Oh, mira, la primera foto va a ser la que os dije que me comentó ella, que es un rincón que es muy japonés. Que ponen la mesa, la manta, o sea, la manta, una tabla encima, el del sofá, y dice que eso es muy típico japonés. Me contó la historia, pero ahora no me acuerdo, chicas, en fin. Y tiene una bandeja con calabazas, el jarrón, veis la tabla, y luego al final veis un rincón que tiene un jarrón con pampas y un cesto con calabazas. La mitad de calabazas creo que son naturales. O sea, muy, muy bonito. Muy bonito. Luego esta siguiente foto que vais a ver es porque Claudia tiene muchos rincones en su casa. Creo que tiene varias estancias, ¿sabéis? Entonces, tiene un sofá donde tiene una guitarra. No sé si ella tocará la guitarra, si la tocará Gabriel, su marido. Por cierto, un beso que también dice que me ve. Y porque son dos artistas, ¿eh? Y unos cojines marrones, muy, muy otoñales, ¿vale? Muy bonito, muy bonito, Claudia. Muy bonito. Está la botella a Nano porque me estaba volviendo loca. En fin, y a vosotros también. Estoy esperando el micro, pero no me llega. El micro y un trípode que he pedido nuevo. ¡Ya no, no, Nano! ¡Ay! La tiro. Bueno, chicas, vamos a por una mesa que también no sé dónde la tendrá, si la tendrá en el comedor... No lo sé, pero tiene un mantel blanco precioso y luego tiene una bandejita que tiene un gnomo, una calabaza y un jarrón, pues, súper bonito con un arreglo muy, muy bonito, muy bonito. Y luego, otra mesa, por eso no sé, ya os digo que tiene varias estancias en su casa. Una la tiene más estilo japonés, otra la tiene más estilo... No lo sabemos más. Si lo vierais, loco. Luego tiene otra mesa, ¿vale? Que tiene un camino de mesa precioso, como estaréis viendo. Luego tiene un jarrón con girasoles muy otoñal. Y una bandejita, si veis, que es de forma de hoja. Ha puesto la casa muy otoñal, ¿eh? Claudia, muy otoñal y muy bonito. Sí, señor. Ya lo habéis visto. Luego tiene otro rincón, por eso os digo rincones, que es el rincón de como será como una salita, donde tiene la chimenea, que por cierto, chicas, la hizo ella, ya sabéis. O sea, animaros a hacer una chimenea que es súper fácil, y ahora para Navidad, si no la queréis para siempre, pues para Navidad, para poner los regalitos de los niños, de vuestra familia, de lo que queráis, va, guau. Más fácil imposible, con cajas de cartón de zapatos... De cajas de cartón que ya podéis comprar listas en el bazar chino, la forráis, ponéis arriba, si tenéis una maderita, y si no, pues el mismo cartón lo cortáis y para poner las cositas, claro, arriba. Bueno, que tiene la chimenea y tiene una mesa con otro camino de mesa y todo como un tono muy otoñal y muy bonito. Y ahora os voy a poner la imagen de ese rincón, pero general. ¿Lo veis? La vista general, que se ve la chimenea, tiene una lámpara preciosa enorme. A mí las lámparas me encantan, ¿eh? Me encanta, lo veo tan elegante en una casa tan hogareño, tan cálido, me encanta. Y el sofá, pues ahí sí que ha puesto cojines otoñales, también súper, súper bonito. Y ahora os voy a enseñar la chimenea ya más de cerca, ¿vale? Que, vale, Ana, quítate ese vale ya de la boca. ¡Qué manía con decir vale, tío! Pues, que tiene el jarrón, tiene calabazas, que por cierto, cuando me mandó la foto me dijo, Ana, ¿lo ves muy infantil? Y digo, infantil no, Claudia, yo lo veo súper bonito y súper, no sé, y muchas calabazas creo que las ha hecho ella, ¿eh? Y un candelabro. La chimenea le quedó espectacular, ¿eh? Le quedó súper, súper bonita.
qué feliz me hizo cuando me dijo, Ana, ha hecho la chimenea. Y mi hermana también la hizo, no sé quién más la hizo, la hicieron bastante cuando yo hice mi chimenea. Bueno, luego hay otro rincón que tiene un jarrón también muy bonito, muy otoñal, con el arreglo otoñal de hojas naranjas. Y tiene unos búhos también ahí muy bonito. Y luego tiene un cuenco con una calabaza y una ardilla. La ardilla ya sabes también que es súper otoñal. Yo no llegué al final a comprar ninguna. Ah, y una calabaza de ganchillo, que supongo que también la habrá hecho ella. De ganchillo con una ardilla. Y luego vamos a pasar a las estanterías también. Supongo que tendrá unas estanterías, porque ya sabéis que son de las decoraciones, lo que me mandáis. ¿Vale? Y tiene un jarrón muy otoñal. Luego, hay otra estantería que me gustó mucho también y tiene un cuadro tan bonito, que es como un hada, muy bonita. Luego tiene una vela de calabaza, parecida a la que yo tengo de Teddy, y velas. O sea, como un cuenquecito con velas. ¡Uy, que me rompo el boli! ¡Se lo ha currado, Claudia! ¡Esta vez se lo ha currado, Claudia, la decoración de otoño! Y bueno, ya pasamos a para finalizar, vamos a pasar a la cocina. Que la cocina creo que ya la enseñé, por eso me ha mandado pocas, o no las he encontrado yo. Pero bueno, la zona de café, que es lo más bonito porque tiene la cafetera y tiene unos cuencos muy otoñales de setas, que ahí pues para poner el café, el azúcar, el cacao, lo que sea. Pero qué bonito, Claudia, que esos cuencos de setas son súper, súper preciosos. Muy bonitos. Y así que para finalizar, otro rincón que no sé si es en el jardín, en la terraza, no sé dónde, pero tiene unas setas preciosas que creo que también las ha pintado ella, o el marido, creo que también. Así que todo muy, muy bonito. Animaros, chicas, porque es una sección muy bonita, que nos podemos dar ideas unas a otras, sea la casa que sea, da igual. Si más que nada es para ver las decoraciones, para ver los arreglos que hacéis. Ayer, por cierto, me lo mandó en carne ya también, que se había dado un palizón. O sea, os lo agradezco tanto, de verdad, os lo agradezco tanto. Así que bueno, nos despedimos. Las palomitas al final no me las comí. ¿Sabéis que no me las voy a comer? Editando ahora este vídeo me voy a comer las palomitas, porque todavía es muy pronto. Así que me da tiempo de editarlo antes de comer y de tomar mucho el tiempo. Pues nada, chicas, agradeceros por la acogida del último vídeo. Aparte, se vio genial, es que yo no lo entiendo. Y que para mí pues son visualizaciones, la verdad, para mí sí que lo son. Y por supuesto, los comentarios, que también ayudan muchísimo. Y nada más, chicas, que nos vemos el viernes, ya como siempre digo, si todo va bien, si Dios quiere. Y por eso he querido meter hoy las dos cosas, porque digo, va a ser todo como esta semana muy hablado. Y no quiero, el viernes quiero movimiento, quiero acción. Así que si puedo, no creo que sea la escalera, pintar la escalera, porque todavía tengo el brazo. Ayer me hicieron un montón de daño poniéndome las infiltraciones, ¿eh? Pero un montón. Y solo falta ponerme ya a pintar. Pero bueno, si me veo con ganas y compro la pintura, pero no creo. Aparte, como es para Navidad, que lo quiero para Navidad, tengo tiempo. Y pues algo haremos, no os preocupéis, que aquí acción hay de sobra, porque trabajo hay a punta pana, a pala y contenido así, ¿verdad, Nano? Bueno, pues nada más, chicas, chicos, nuevos, de todo, que si eres nuevo ya no te olvides suscribirte, toca la campanita, que eso ayuda muchísimo también, comenta, comparte, haz lo que tú quieras. Lo que tú quieras, pero hazlo. Bye.